días, amigos. Bienvenidos a Tu Día. Ya es domingo 11 de septiembre y estamos felices que de nueva cuenta nos acompañen como cada inicio de semana. Así es. Muy buenos días. Acompáñenos a disfrutar de todo lo que el equipo de Tu Día ha preparado con mucho cariño para cada uno de nosotros. Y además lo invitamos para que se mantenga en contacto a través de nuestro correo electrónico tudia.comentarios@gmail.com. También les recordamos que nos pueden ver en internet en www.tudia.tv. Ver el programa, nuestras secciones, recomendarnos o hacernos algunos comentarios o sugerencias, ya que a fin de cuentas estamos aquí para que usted disfrute de este programa. Y bien, pues ya que mencionábamos la fecha de hoy, definitivamente lo primero que viene a nuestra mente es el terrible recuerdo del devastador ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. Exacto, recuerdos muy lamentables que están marcados en la historia no solo de un país, sino del mundo entero. Pues comencemos con esta sección Punto Central y abordemos esta historia en un aniversario más de la destrucción de las Torres Gemelas. It is the police shield of a man named George Howard, who died at the World Trade Center trying to save others. It is my reminder of lives that ended. In a task that does not end. Hoy, 11 de septiembre, recordamos una de las grandes tragedias de los últimos tiempos. Exactamente hace 10 años, el ataque a las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York conmocionó al mundo y despertó el miedo en toda la sociedad, pues fue la misma televisora quien, transmitiendo en vivo, nos permitió ser testigos inmediatos del desastre. 11 de septiembre de 2001. Quedó grabado para la historia, pero especialmente de Norteamérica, justamente iniciando el siglo XXI, de cuyas calamidades y amenazas hablaban algunos profetas. El atentado fue realizado por la red de Al Qaeda. De 11 a 19 miembros terroristas participaron en el secuestro de los aviones de American Airlines y United Airlines, impactando a ambas torres uno detrás de otro. Un tercer avión, vuelo 77 de American Airlines, fue utilizado para impactarse en las fachadas del Pentágono en Virginia. Y un cuarto avión, que al perder el control en cabina, no logró estrellarse en el objetivo terrorista y estalló en Shanksville, en Pensilvania. Los resultados causaron más de 6.000 heridos, la muerte de 2.973 personas y la desaparición de otras 24. Sin embargo, después de la destrucción y conservando en la memoria la difícil tragedia, se ha convertido en un barrio turístico, lleno de restaurantes, 18 hoteles nuevos que suman 4.000 habitaciones. Antes del ataque había 6 hoteles y 2.300 habitaciones, edificios residenciales y amplios comercios. La zona cero se ha convertido en una visita turística obligada. La mayoría coincide que la comunidad se ha repuesto en poco tiempo, a pesar de tan doloroso golpe a la gran potencia mundial. Los eventos celebrativos a este aniversario incluyen un concierto, la ceremonia oficial donde se pronunciará el nombre de las víctimas, la culminación del mausoleo y varias réplicas o simulación de los sucesos. Lo que se entendió perfectamente es que para el terrorismo todos somos víctimas frágiles.